¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel, para los que aún no me conocen. Estas son las imágenes que se han dado a conocer de este nuevo modelo. Hay algunos datos de justamente de lo que se trata, el restyling, entre comillas, porque en realidad se está hablando de un modelo prácticamente nuevo, lo que conserva casi de manera intacta, con pequeños ajustes en el catalizador para poder superar las normativas de última generación anticontaminación. Después el resto del motor es exactamente igual. Y este motor es algo que tiene características muy únicas, que ahora te las vamos a explicar, que no hay ninguna competidora directa ni indirecta que las tenga. Es muy interesante el motor, ahora te lo vamos a explicar. Nosotros en este canal fundamentalmente hablamos sobre la mecánica, sobre performance, sobre todo tipo de sistemas relacionados a los motores, sea el testatreta, el desmodrómico de Ducati, sea Crossplane, sea ShiftCam de BMW, sea el sistema que sea. Nosotros estudiamos mucho el tema de la ingeniería y la mecánica de las motos, así que si te interesa eso, en este canal vas a encontrar mucho de eso. Bueno, ¿cuáles eran las desventajas que tenía esta moto con respecto a la competencia? Es que era la más pesada de todas. ¿Pero qué pasó? Ahora supuestamente bajó 22 kilos, lo que a mí me parece una exageración, pero pongámosle que sea verdad y que ese dato esté bien. Si bajó 22 kilos va a estar por debajo de la Yamaha R3, por ejemplo, porque la diferencia de peso real que tenía el modelo viejo con la Yamaha R3 era de 15 kilos. O sea que si perdió 22 kilos va a estar por debajo de la R3. ¿Qué es lo que siempre se criticó de Benelli? Que Benelli ahorraba en materiales y por eso las motos eran pesadas. No se rompían, la calidad era buena, pero eran pesadas. Utilizaban materiales muy pesados, sobre todo para el basculante trasero, que es tremendamente pesado, lo mismo que usa en los modelos de 300 centímetros cúbicos, el mismo que usa la Leoncino, el mismo que usa, obviamente con diferentes tamaños, pero es el mismo diagrama que utiliza también el TRK, que viene medio copiado del ER6N, pero es un basculante hiper pesado. Si uno agarra un basculante de un KTM, por ejemplo, 390, no pesa ni la cuarta parte de lo que pesaba el basculante de la 312R. Ahí había mucho peso en la moto. La otra cosa que tenía muy pesada también, justamente, era el tren delantero. El tren trasero era pesado, el delantero también. Una horquilla doble invertida con barrales mucho más gruesos que el resto de toda la competencia. Incluso KTM, que era el que traía barrales invertidos en ese tiempo, Yamaha, Kawasaki no tenía barrales invertidos, Honda tampoco. Y además, un doble disco delantero tremendamente morrudo, con pinzas de 4 pistones súper sobredimensionadas, que a mí me gusta y realmente que queda muy bien y que le da un carácter muy especial a la moto. Algo que no me gustó nunca de las Ninja 250, 300, 400 es que era muy evidente que era la Ninjita, porque tenía un solo disco delantero y uno estaba acostumbrado a ver en todas las deportivas el doble disco delantero. Cuando Benelli capta eso y lo utiliza para este tipo de moto, realmente gustó mucho. Pero ¿qué pasaba? Y sí, si los materiales no son los más livianos y encima la sobrecargamos con cosas innecesarias en cuanto a la eficiencia, ¿no? Porque no necesita tener doble disco delantero. El doble disco delantero se utiliza para motos de muchísima velocidad, que van a estar corriendo en circuitos que levantan muchísima temperatura. Entonces necesitan doble disco para poder disipar esa temperatura tremenda, y obviamente si no estamos utilizando discos de carbono, ¿no? Estamos utilizando discos metálicos convencionales. Más allá que son lobulados, lo que ayuda a disipar, y que son flotantes, lo que ayuda a que si toma mucha temperatura, agarramos un charco de agua o algo, con el tiempo tienden a deformarse un poquito los discos. Cuando los discos no son flotantes y se deforman, cuando uno frena empieza a sentir como que frena, suelta, suave, pero se siente claro eso. Obviamente la moto nueva no pasa, pero con el tiempo empieza a querer pasar eso y es bastante común que pase. El disco flotante tiene la virtud de poder
disimular esa sensación gracias al sistema flotante, que es algo que está muy bien, ahora se usa mucho, está perfecto, es algo muy interesante y que funciona. Entonces, el problema era el peso. Peso solucionado, fabuloso. Doble disco delantero, si pesa menos que las otras motos, bien, pero bienvenido sea. Tampoco estamos hablando de una moto de hipercompetición, entonces por ahí algún kilito más para tener ese tren delantero superior en cuanto a visibilidad de todas las demás y en cuanto también a que el tren delantero y el tren trasero, las suspensiones son regulables en Benelli, cosa que no pasa ni en Yamaha, ni pasa en Kawasaki, que son las reinas de las superdeportivas o deportivas de baja cilindrada. Ahora tiene pantalla TFT full color, cosa que no tiene Ninja el modelo 400 y que sí tiene el nuevo modelo de Yamaha, así que realmente ha escalado. Full LED, por supuesto, también ahora, como están viniendo todos los modelos de esa cilindrada, de cualquier cilindrada, las motos más económicas, las motos más caras, ahora vienen todas con full LED, es una tecnología que reemplazó totalmente a la bombilla convencional. Y con el motor, que es lo que más nos gusta a nosotros estudiar y lo que más nos gusta hablar, es un motor único. ¿Y por qué es único? Son muy, muy pocos los motores que los pistones en el bicilíndrico suben y bajan juntos. En la competencia directa de esto, no hay ninguno que haga eso. Kawasaki, Yamaha, uno sube y el otro baja. KTM en monocilíndrico. Honda en su 300 centímetros cúbicos es monocilíndrico. ¿Y cuál es la virtud de esto? Bien, son bicilíndricos. Con el resto de los bicilíndricos, ¿cuál es la virtud? Que hace el sonido como si fuese de cuatro cilindros. ¿Y por qué digo como si fuese de cuatro cilindros? Nosotros cuando sube un pistón y baja el otro y hace este mecanismo como Kawasaki, como Yamaha, el problema es que nosotros tenemos lo que se escucha son las explosiones del motor. El ruido del motor son las explosiones. Y en las fases, en la fase del motor se escucha explosión, explosión, escape, escape. En el escape no sentimos ruido. Entonces, exagerando y achicando, obviamente, las revoluciones a muy poquitas revoluciones por minuto, se escucharía en la Yamaha o en la... Si uno lo quiere ver y pone en slow la velocidad o la baja la velocidad en un video y graba la moto, se va a escuchar así. Pa, 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 porque son dos explosiones agrupadas y dos espacios vacíos. Ahora, ¿qué pasa? El motor de cuatro cilindros, siempre hay uno en el ciclo de cuatro tiempos que está haciendo explosión. Entonces es explosión, 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 explosión. Y nosotros, si bajamos al mínimo la velocidad, vamos a escuchar pap, 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 pap. Son tan cerquita una de la otra que obviamente hace como un zumbido muy suave. Es algo muy especial de los motores de cuatro cilindros que nos encanta. Ahora, ¿qué pasa? No son todos los cuatro cilindros así, porque el V4 de Ducati, que es un motor en V de cuatro cilindros, o el Crossplane de Yamaha, que es un cuatro cilindros en línea, pero que por el calado del cigüeñal hace que los pistones, en vez de dos subir y dos bajar, hagan... No lo podría hacer con la mano porque es dificilísimo de poder coordinar. Eso agrupa las explosiones, lo tenemos muy bien explicado, el sistema Crossplane, para qué sirve, es muy efectivo, eficiente, es un sistema interesante. Pero ¿qué pasa? Si uno baja el ruido baja la velocidad y escucha el sonido del R1 Crossplane, se escucha pa, 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 una cosa así, porque hay explosiones que se agrupan mucho y espacios que quedan vacíos. Eso para que se adhiera mejor la rueda en la curva y funciona como si fuese un ABS. Y las agrupaciones de las explosiones generan el Big Bang, que hacen que el pico de torque mejore. Entonces le trae muchas cosas interesantes eso. Pero bueno, en definitiva, el resto de los motores de cuatro cilindros es muy, muy lineal, muy parejo, muy, muy rítmico.
el ritmo justamente que nosotros escuchamos del sonido. Con Benelli 302, este motor, que para empezar deriva del CBR600 de los años 90. El TNT600 o el BN600 es un clon del motor de Honda. No es el motor de Honda, es un clon. Es exactamente el mismo motor, pero construido por Benelli. El motor este, 300 centímetros cúbicos, es la mitad de ese motor. O sea, utiliza los mismos pistones, utiliza un, entre comillas, medio cigüeñal. Obviamente es un cigüeñal de dos cilindros, pero que tiene las mismas geometrías. Entonces, ¿qué pasa? Como suben y bajan los dos, siempre se logra el mismo ritmo. Nosotros vamos a escuchar, si bajamos otra vez el nivel de sonido, la velocidad, y escuchamos el sonido en la Benelli 302, pasa eso, vamos a escuchar pa, 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 y al juntarse se escucha como un zumbido, exactamente igual que los motores de cuatro cilindros. ¿En qué deriva? En que lo hace a una frecuencia de la mitad de Hertz, digamos. Es la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que el Benelli 302 a 5.000 revoluciones suena exactamente igual que un 4 cilindros a 2.500. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros cuando escuchamos que pasa un 4 cilindros, ¡guay! estira, está a 10.000, 12.000, 14.000 revoluciones en un R6, por ejemplo. Para lograr ese sonido con un 302 necesitaríamos 28.000 revoluciones. Nunca se va a llegar a lograr el sonido de una estirada de un motor de 4 cilindros. Pero sí vamos a lograr que suene como en un, como el corte está a 11.500, que suene como un 4 cilindros cuando llega al corte, que va a 6.000 y pico revoluciones. Y es igual, eso no se puede discutir si esto que estoy diciendo es así o no. Es exactamente así y es súper comprobable. De hecho, si lo quieren comprobar, basta que hagan, escuchen el sonido de la 302, que bajen un 4 cilindros y que lo pongan y que se fijen la frecuencia y van a ver que es exactamente la misma. Eso es fabuloso porque nosotros tenemos una superdeportiva entre comillas, una moto deportiva de 300 centímetros cúbicos que tiene el doble disco delantero como si fuese una moto más grande, buenísimo, y que tiene un sonido similar a un 4 cilindros, excelente. Ese conjunto de cosas no lo ofrece Yamaha, no lo ofrece Honda, no lo ofrece KTM, no lo ofrece Sontes, no lo ofrece ninguna de las otras marcas. Y con respecto al rendimiento, es un motor que rinde muy bien, anda alrededor de 38 caballos, es un motor de carrera corta. En alguna ficha dice 35 y pico de caballos, en otra 37 y pico, anda alrededor de los 37 y pico de caballos a 11.500 revoluciones. Es un motor de carrera muy corta, puede 65 milímetros de diámetro por 45 de carrera. Eso permite que revolucione mucho, que logre buenas cifras de potencia, que tenga muy buenos altos, régimen alto y muy buen régimen medio, pero los motores de carrera corta tienen muy, muy poco abajo. Son motores que abajo empujan muy poquito. Para un enduro o un cuatriciclo no serviría este motor. No tendría capacidad de empujar. Lo tenemos muy explicado eso también. ¿Qué es torque? ¿Qué es potencia? ¿Por qué todos los motores de las trails son bicilíndricos? Todos, la gran mayoría. ¿Por qué las superdeportivas son de 4 cilindros? La gran mayoría también. ¿Por qué los enduro y los cuatriciclos son monocilíndricos? Ahí está muy bien explicado de qué se trata todo esto para no estirar tanto este video. Así que realmente es una moto esta muy completa. Y yo de Benelli, me gustan mucho las motos y he cambiado muchas motos y he tenido algunas motos en simultáneo. Tuve la Ninja 400, tengo ahora una R3 que la tengo en venta. Y que justo está el video ahí, acá a la par lo subí ayer, esa es la R3 que tengo en venta. Tuve la KTM RC, tuve la Benelli 302, la TNT 300 que es la Naked, tuve la TRK 502, o sea, las he tenido todas a esas motos. Y la realidad es que el sonido del motor, me quedo totalmente con la Benelli, con este modelo nuevo. Me quedo totalmente. El modelo viejo no me gustaba. No me gustaba el diseño. La moto sí era muy interesante por el tema del motor, el tema del tren delantero, sobre todo el tren delantero.
Así que es una moto muy completa y que ahora baja de peso, que es que era lo que todo el mundo le cuestionaba, porque no hay muchas cosas para cuestionarle a esta moto. No te gusta, eso es subjetivo, te puede gustar mucho, no gustarte, perfecto. A mí no me gustaba, este modelo nuevo me encanta. El peso es muy pesada, sí, era un poco más pesada, no era extremadamente pesada, no estamos hablando de una moto de competición, así que estaba dentro de todo bien, pero sí que era la más pesada. Por consecuencia, obviamente, la relación peso-potencia se empieza a poner mala, por más que haya otras motos de menor potencia, con mucho menos peso, termina teniendo ventaja en aceleración. Pero bueno, es un motor muy bueno, muy interesante, que realmente da una sensación de manejo hermosa. Ese motor, la verdad que lo que hicieron con ese sonido, pero me fascina. Ojalá la Ninja 400 tuviesen un cigüeñal con ese calado para que los dos pistones suban y bajan juntos. Tiene pequeñas desventajas y lo hemos explicado en otro video. Tampoco me quiero estirar tanto por las pequeñas desventajas que tiene este sistema, entre comillas. Pero bueno, es algo muy lindo. Y aparte es un motor con una compresión de 12 a 1. Es un motor que tiene más compresión que una Yamaha R3, por ejemplo. Lo que le da buenas cifras de torque, buenas cifras de potencia, un buen régimen de revoluciones. Es un motor de 4 válvulas por cilindro, doble árbol de leva, alta compresión, carrera corta, bicilíndrico, es inyección electrónica, por supuesto. Es un motor sofisticado y que deriva del motor de Honda, o sea, no tenemos mucho que hablar. Y ahora ya está súper probado el motor y funciona perfecto, así que por ahí la gente que al principio, yo conté una anécdota en un momento, y con esto cierro, que cuando sale la TNT 300 en el 2017 acá en Argentina, yo fui a verla. Estaba cerrado, era en un concesionario acá de La Plata. Estaba cerrado y había dos chicos mirando la moto. Y uno le decía al otro, no, esto es una porquería porque son motos chinas, las motos chinas son malas y esta moto parece que son una ninja que anda a 300 kilómetros por hora y debe andar a 120, dice, ¿viste? Y entonces yo al muchacho le digo, che, pero a mí me parece que no es tan así. Y me dice el pibe, no, porque son todas así, digo, pero le digo, o sea, los chinos están haciendo cosas interesantes, ya no es lo mismo que lo de los años 90. Y dice, no, todo lo chino es malo, y qué sé yo, porque yo sé de motos. Y le digo, a ver, mostrame la mano, le digo al chico. Y el chico dice, no, me muestra las manos y tenía las manos de, no sé, de Pampita. Delicadísimas. Y entonces el pibe se da cuenta de por dónde viene la mano y me dice, mira, yo no necesito ensuciarme las manos para ganarme la vida. Yo no sé de desarmar motores, yo sé de motos. Y entonces le digo, bueno, ¿qué diferencia hay entre torque y potencia? Le digo, porque ya me estaba enojando porque no me pareció una estupidez lo que estaba diciendo, que es mala, mala, mala. No digo que sea mejor que Kawasaki ni que Honda, qué sé yo, pero es una moto que tiene un muy buen nivel y ahora ya no se puede discutir porque es una moto que ya se conoce. Siempre hay alguno que dice que es malísima igual, pero que nunca se subió. Yo que la tuve 2 años, realmente tuve el modelo Naked, ¿no? Me fascinó. Y me dice, y bueno, me cambió de tema, qué sé yo, y me dice, no, yo no sé de mecánica, yo sé de moto. Entonces le digo, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que sabes de motos? Porque me parece que lo que estás hablando es todo demasiado en el aire. Y bueno, quedó ahí. Después leí la ficha técnica, me pareció muy interesante, la compré, me pareció mucho más interesante, la vendí y es una moto que volvería a comprar. Así que en algún momento, si sale este modelo, probablemente lo compre, dependiendo de en qué ande en ese momento. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe, no lo vamos a estirar tanto y nos vemos en el próximo video.